Amigos de Gladiatores, nos encontramos aquí en la Arena Isabel de Cuernavaca con Nadia Salgado, el nuevo Pierrot. Antes que nada, Nadia, ¿tú quieres dar un derecho de réplica? Claro. Y está la cámara para ti. Dinos lo que nos quieres decir. Hace aproximadamente una semana y media por ahí, así salió una declaración del Día Distinto Pierrot II. Nada más, lo único aquí es desgraciadamente las cosas se dieron así, no estuvo en mis manos, fue algo que pues ya se veía venir, yo no sé por qué las expresiones que hizo la persona que maneja el nombre y todas esas cuestiones, o sea, nada que ver. Nada más para también informarle a la gente que su contrato se le venció desde el año pasado. Me vi bastante benevolente al dejarlo trabajar hasta el 17 de octubre de este año. Entonces, yo no veo el por qué estar agrediendo de esa manera cuando pues tu ciclo se termina, pues ni modo, ¿no? Hay que acatar las reglas, y no son reglas que yo impuse, son reglas que Norberto Salgado impuso desde un principio. Entonces, yo creo que el sol sale para todos, ojalá que al señor le vaya muy bien. Y hacer otra aclaración al señor, la original familia de Pierrot no fue ni Pierco, ni el Mosco, ni Pierrot II. La original familia de Pierrot estuvo conformada por el hijo de Pierrot, con César González, que era de Guadalajara, con el lobo vikingo, que fue Pierrot Jr. Y también posteriormente, ¿quién más vino? Ya se me olvidó. El Círculo Rojo, que aquí en Cuernavaca también se le dio la oportunidad como Pierrot Jr. Esa era la familia original. O sea, no nada de que Pierco, ni mucho menos. Ellos nunca fueron los originales, ellos fueron los similares, los genéricos, que pues pidieron una oportunidad y obviamente pues Norberto les dio la oportunidad, ¿no? Esa es una pequeña aclaración. Aquí pues si vamos a ver quién fue primero y quién fue después, pues entonces el único sería César González, que fue el original hijo de Pierrot. Y pues también, ¿no?, decirle a la gente que desgraciadamente existen personas que pues no se pueden despojar de un nombre, ¿no? El nombre les quedó grande, pues a mi punto de vista sí. Yo no sé cómo este señor Isaac se atreve a decir que la leyenda de Pierrot con él termina, pues a mi parecer no, porque pues aún estando mi papá convaleciente, como quieran, pues siguen hablando de él, ¿no? Eso es una leyenda. Entonces, pues no, señor, la carrera de Pierrot aquí no se termina. Y pues bueno, lo único que puedo decir, qué triste por ti, en serio, que tú mismo dejaste ver que todo esto fue un fraude, porque pues tú solito metiste la soga al cuello al decir todo lo que te pusiste a declarar, ¿no? De verdad, o sea, yo le quiero dar las gracias a todos, o sea, tanto a Isaac como a Pierco, y más que nada al Mosco, que fue el único que tuvo el valor de destaparse en una revista y decir, yo no necesito de Pierrot, yo soy el Mosco de la Merced. Y el señor ha demostrado que, pues bueno, trae un nombre, ¿no? Entonces, ese es mi derecho de réplica. Pues bueno, el sol sale para todos. Yo no sé cuál es aquí el punto y el coraje hacia cómo se refiere también al nuevo Pierrot, que no es el nuevo Pierrot para la información del señor, sino es Pierrot el heredero. Por algo él se queda, como lo dije, pues es el mejor de todos. Entonces, pues ahí está. ¿Algún comentario que quieras hacer al respecto? No, pues no, ninguno, ¿no? Se cerró este ciclo. Esperen al mejor de todos, al heredero, a Pierrot, el heredero. Es todo lo que quiero decir.